Bueno, nuevamente, buenas tardes, gracias por atender a este seminario. Mi nombre es Napoleón Moyo Uchoa, soy parte del equipo de Fermentis en Latinoamérica. Esta es parte de esta charla, es parte de este ciclo, segundo ciclo de seminarios que hemos pensado para en español y esperemos que sea de su interés. El día de hoy el tema es platicar sobre las alternativas que existen para la producción de bebidas de cerveza bajas en alcohol, y nos le toca a mi colega y amigo Diego Perrota desde Buenos Aires encargarse de la charla. Para los que no conocen a Diego, aparte de ser un excelente profesionista, una persona muy muy querida por allá en Argentina por todo lo que ha hecho en la parte cervecera. Les cuento que es biólogo de la Universidad de Buenos Aires y se desarrolló como micólogo especializado en la identificación de hongos aprobios. Él les puede contar un poquito más la historia. Y luego fundó una de las primeras microcervecerías en Argentina por allá en 2008. Ha participado activamente en diferentes competencias como juez cervecero y además dando cursos cerveceros, talleres con cerveceros caseros y con microcervecerías. Desde 2001 ha participado como profesor en centros de educación, en cervecería, y en 2014 fundador de Ceresbis, un instituto online para capacitación y cervecería. Actualmente Diego está con Fermentis y es el gerente regional para lo que es Latinoamérica Sur, especializado en cervezas y bebidas espirituosas a base de granos. Muchas gracias, Diego, y adelante. Gracias, Napoleón. Espero que me escuchen bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, Napoleón. Dice todo eso porque es mi amigo. Me hace poner colorado. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una cosa que a mí me gusta mucho. Perfecto, se escucha. Gracias, Florencia. ¿Qué haces, Alejandro? Mirá, nos están escuchando desde Villa Langosta, perdón, de Aluminé. Hay que detener. La próxima vez que vengas, Napoleón, vamos a ir a Aluminé. Lo que es interesante, es un tema muy interesante, las bebidas bajas en alcohol. En realidad, lo más interesante de todo no es solamente que vamos a producir o queremos producir o que hay una oportunidad de mercado en las bebidas bajas en alcohol. Perdón, por ahí, Diego, te nos fuiste. Tal vez podamos intentar, Diego, apagando el video y quedándonos con puro audio. Sí, Diego está teniendo algunos problemas con el video. ¿Me escuchan ustedes a mí? Bueno, mientras les cuento una pequeña historia. Hace como 3 años me tocó ir a Bruselas, al Brewers of Europe, donde recuerdo que la mayoría de la gente de las cervecerías grandes, ABI, Heineken, por la gente de Carlsberg, hablaban de que el futuro de las bebidas, de las cervezas, sería algo así como algo con lo que conocemos hoy en día, una cerveza y una bebida energética. Ellos leían que en el futuro la gente iba a estar más o iba a empezar la búsqueda de bebidas más saludables, de bebidas bajas en calorías, bajas en alcohol también, pero conservando esa parte nutritiva que muchas veces se le atribuye a la cerveza, como que tiene antioxidantes, vitaminas y minerales. Yo creo que esto de la cerveza baja en alcohol, y lo va a explicar un poquito más Diego, viene un poquito en ese sentido. Y los ejemplos que tenemos hoy en día, por ejemplo, de cervezas bajas en alcohol, que dependiendo del país puede ser 0.5, 1%, dependiendo de la legislación,
Ya no son más esos mostos azucarados que probamos antes al intentar hacer una bebida sin alcohol, una cerveza sin alcohol. Y uno de los ejemplos, digamos, que es muy palpable desde el punto de vista tecnológico, fue la cerveza esta de Heineken 0.0, que por ahí le dieron un premio por una innovación tecnológica, ¿no? Obviamente esta es una cerveza que desde el punto de vista tecnológico se le remueve el alcohol en un proceso de destilación, pero que conserva muchas de las propiedades a cerveza, digamos. Claro que si comparo esa cerveza con una IPA de la cervecería artesanal hoy en día, obviamente son cosas completamente diferentes. Pero digamos que para la gente que le gusta tomar por ahí barley wine, cervezas muy extremas o muy elaboradas, habría que un poquito salirse de esas preferencias personales que tenemos de cervezas muy, muy, muy extremas y tratar de entender ese tipo de productos que se van presentando en estos nuevos mercados de una cerveza sin alcohol o baja en alcohol, que por ahí incluso hay gente que ya empezó a hacer IPAs bajas en alcohol, que por ahí hay gente que empezó a hacer cervezas con... Que no es una cerveza 100% malta base, sino que se empiezan a agregar un poquito de complejidad con maltas caramelo por ahí, jugando con lúpulos de distintas maneras, pero siempre pensando que en general esta cerveza se tiene que concebir desde una manera muy, muy, muy balanceada, ¿ok? No es como cuando hacemos un IPA, por ejemplo, nosotros y que le ponemos lúpulo y dice, ay, me pasé de lúpulo, no pasa nada. Va a oler y va a saber más amarga, perfecto, le doy para adelante. En este caso no podemos pensar de esa manera porque son muchas las variables que tienen que estar en equilibrio para que un producto de este tipo lo puedas, digamos, sea agradable en el paladar. No sé, Diego, hazme por ahí una señal de humo. Permíteme tantito. No sé si le puedo ir yo moviendo aquí a la presentación. Permítanme. ¿Me escuchan ahí? Creo que aquí le puedo ir moviendo yo. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, hay diferencias en la manera como los productores de cerveza se aproximan a buscar un objetivo de este tipo. El hacer una cerveza baja en alcohol, que para el objetivo que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, una cerveza baja en alcohol para nosotros sería una cerveza que tuviera igual o menos del 5% en volumen de alcohol. Esa sería más o menos la aproximación que nosotros veríamos de una cerveza baja en alcohol. Y hay de diferentes niveles, como les comentaba, dependiendo del objetivo de cada productor, pero cada vez son más y más las empresas o los productores que están explorando este segmento, digamos, que está creciendo bastante rápido. Hay unas que definitivamente, digamos, tienen menos del 0.5% de alcohol, y yo creo que en ese punto la única manera de lograrlo es con equipamiento, con tecnología para poder remover el alcohol una vez que ha sido producido. En el caso de, como les comentaba, la cerveza de Heineken 0.0, que creo yo que es de las más decentes, digamos, de lo que ha salido. There is nothing quite like the sound, color and flavor of a cold quality beer. At Fermentis, helping brewers make the best beers is central to everything we do. This passion, knowledge and love for beer is what fuels us to provide the very best yeast for beer making. Brewers from every continent have chosen Fermentis Active Dry Yeast. Today we would like to explain the values related to this technology
which we have called safi. Pero desde el punto de vista de la parte artesanal también reliability. Tenemos que hay opciones. We offer unparalleled consistent performance and sensory qualities in a variety of conditions. Ease of use. With E2U certified products, we can rehydrate or pitch directly. It's up to you. No extra care. With Saf Yeast, there's nothing to think about other than standard best practices. No special care. Just let it work and enjoy a beer while you trust our yeast to do the job. Stability. Our R&D quality and industrial experts have worked hand in hand to ensure the genetic stability of our yeast with a consistent genotype from one batch to another. Thanks also to exceptional shelf life stability, we guarantee consistent performances for years and years. Quality. At Fermentis, we have quality control procedures at every step, from the reception of a yeast strain to its shipment across the globe. Consistency. You've just made the perfect batch? Keep it that way. With Saf Yeast, you can expect the same results over and over again. Freshness. Our drying process freezes the yeast in its best possible shape, at its most lively state in terms of both viability and vitality. Creativity. This is your part. Be creative. Our yeast range and the way it behaves in different conditions and the presence of a large range of other ingredients offers you unlimited possibilities. Go ahead and experiment. Availability. Same product, different package sizes. Depending on your needs, you can choose the packet size that's right for you and get it delivered to your doorstep with our network of partners throughout the world. No capital and cost-intensive yeast management. That's truly our part. Managing yeast is a tricky business. We know this. Save time and space, equipment and energy by handing your yeast management to a true world-class expert, so you can concentrate on what you love, brewing high-quality beers. Fermentis by the Saf, the obvious choice for beverage fermentation. Cuya punk IPA fue la que se escucha el audio. Ah, bueno, esperen un segundo. Si se escucha el audio de Fermentis, vamos a hacer una cosa. Es probable que sea este. A ver si lo paramos ahí. Y puede ser que sea este. Lo paramos ahí. Y puede ser que sea este. Y lo paramos. ¿Mejoró? Perfecto. Sigamos entonces. Perfecto. Entonces sigamos. Bueno, Brewdog, una cerveza icónica con un punk IPA que revolucionó el mercado cervecero en muchos aspectos, ahora se propone tener, se escucha la música todavía, pero yo la paré, ahí está. Bueno, aquellos que siguen escuchando la música, por favor, le empiezo, aquellos que, no toco nada, perfecto. Si está perfecto, sigo, aquellos que siguen escuchando la música, apreten F5 y refresquen a ver si conseguimos que ande todo bien. Entonces, me refería a Brewdog, una cerveza icónica que revolucionó en muchos aspectos la microcervecería. Hoy se propone ser una insignia en las cervezas bajas en alcohol. La primera cerveza baja en alcohol que hizo fue una, podríamos llamarla Golden, pero luego presentó su tradicional punk IPA y luego ahora presentó una lager también baja en alcohol. Al principio tenía solo en su bar, ahora tiene latas también que se puede comprar. Esta es otra cerveza, Big Easy. Es otra cerveza, pero lo interesante de esta cerveza es que además empezó a usar lúpulos del Nuevo Mundo, Cascade, Amarillo. Interesantísimo el enfoque que empiezan a tener ya las cervezas reducidas en alcohol. Por otro lado tenemos, fíjense acá, Erdinger, en este caso tenemos Mikkeller, cervezas que ya tienen menos de 1% de alcohol, o tienen 0,5 o menos. Estas cervezas ya podrían considerarse en muchos mercados como sin alcohol.
Sí, por ejemplo, Argentina, algo que tiene menos de 0,5% de alcohol, se considera sin alcohol. Por otra parte, también tenemos estas cervezas, que son 0% de alcohol. 0% de alcohol. Y hay distintas técnicas de producción, cada una de estos tipos de cerveza. Yo no he probado la Heineken 00, no sé si Napoleón la probó, pero los que la han probado dicen que es cerveza. Sí, porque hasta ahora, la cerveza que yo he probado... ¿Cómo? Para después de jugar fútbol, pasa, tomarte un par de... Está muy bien. Bien fría sería la cosa. Hasta el momento, las cervezas sin alcohol que yo he probado, siempre tienen un perfil o a mosto, ¿sí? O como que les falta fermentar, o un perfil a cocido. Como que le falta, no sé, tiene algo ahí que le está molestando. Muy bien. Veamos entonces cómo... Ah, me olvidé de nombrar estas. Estas cervezas son muy interesantes, esta que se llama Athletic Brewing Co., una empresa que produce cerveza sin alcohol, porque el señor, el productor, el cervezo, o el dueño en realidad, de la cervecería, lo que plantea es, bueno, si yo empiezo a cuidarme desde un punto, me empiezo a cuidar con las bebidas, empiezo a hacer deportes, con la comida, empiezo a hacer deportes, elijo una vida más sana, sin embargo quiero seguir tomando cerveza, bueno, entonces tengo que buscar la forma de ofrecerle a gente que ha decidido tener una vida más sana, una bebida que cumpla con esos parámetros. Entonces, hay toda una gama de productos de la empresa esta, Athletic Brewing, bajos en alcohol, no, la otra, ¿cómo se llama? Sin gluten y distintas otras categorías. Y esta otra empresa también, Infinity Essential, en otra parte del mercado, hace exactamente lo mismo. Pero fíjense, ahora a mí lo que me interesa, obviamente, son los métodos de producción. ¿Cómo vamos a producir cerveza sin alcohol? Una aproximación a la producción de cerveza sin alcohol es sacarle el alcohol, producir cerveza y sacarle el alcohol. Para eso tenemos tres métodos distintos. Uno es una centrifugación en caliente. En realidad lo que se hace es, se pasa la cerveza por un, vamos a hacer la gráfica, digamos, por una superficie caliente, pero se baja la presión. ¿Sí? De tal forma de que a baja presión y a baja temperatura, el manual técnico del equipamiento habla de 35 grados. Se calienta el producto a 35 grados, pero como tengo baja presión, el alcohol evapora, centrifugo para separar mejor el líquido de los vapores. Incluso si caliento un poco más, puedo sacar hasta polvo y obtener una centrifugación continua, y se obtiene, se separa el alcohol de la cerveza. Ustedes miran, bueno, pero se separan también parte de los... Uy, me fui al final. Se separan también parte de los aromas de la cerveza. Sí, también se separan parte de la cerveza, por eso las cervezas sin alcohol, en algunos casos, parecen más livianas. Este es el equipamiento. Creo, ahí está Armando March de Tandil, que dijo que va a comprar uno de estos. Otra opción es destilar. ¿Sí? Destilar, hacer una destilación continua, puede ser continua, puede ser en batch, no hay problema, pero lo importante es que sea a baja presión y a baja temperatura, de tal forma de separar todos los compuestos aromáticos, perdón, estoy apagando el teléfono porque me distrae. Separar compuestos aromáticos por un lado, alcohol por el otro, y luego componer nuevamente la cerveza. En algunos casos se puede separar directamente el alcohol, dependiendo la cantidad de platos y la columna de rectificación y de destilación que tengamos. Fíjense que este equipamiento es un equipamiento bastante grande, por eso creo que Alejandro de Aluminé, que tiene una planta de esta. Muy bien, el otro equipamiento que es muy interesante es lo que se llama columna de conos rotatorios. Es muy interesante cómo funciona
Funciona algo así. Dice Armando que tiene problemas con la electricidad, por eso compró uno a mano. Bueno, este cómo funciona. Este es muy interesante también. Baja presión, baja temperatura, se produce evaporación, pero ¿qué pasa? El líquido va pasando por conos, donde se lo calienta, y luego por un cono invertido, donde se genera una lámina delgada de líquido, donde rápidamente esa baja temperatura, pero baja temperatura estamos hablando de 30 y pico de grados, y la baja presión hace que los compuestos más volátiles se separen y, como hay varios, los platos son varios, no es que es un solo plato, es como si fuera una destilación a baja presión. Lo que se obtiene también es separar los componentes aromáticos del etanol para luego volver a agregar los componentes aromáticos en la cerveza. Esos son los métodos industriales más... En la primera transparencia, las primeras imágenes que puse, donde estaba el estudio de mercado, se hablaba que estas técnicas más o menos se ocupan en un 80% del mercado. Para el momento que se hizo el estudio de mercado, en 2016, el 80% de las cervezas que más o menos estaban ganando el mercado y que tenían alguna característica de cerveza, se producían por este método. Nico pregunta si todo esto es al vacío para evitar la oxidación. En realidad no es para evitar la oxidación solamente. Tiene que ver con... la oxidación, por un lado, está bien. Si tengo calor y tengo temperatura, probablemente todas las reacciones de oxidación las voy a acelerar. Pero hay una cosa más interesante y más importante todo eso. Todos aquellos que tenemos alguna experiencia o que tenemos algunos años en el mundo de la cerveza artesanal, podemos o somos capaces, y si tenemos un poquito de entrenamiento, diferenciar una cerveza pasteurizada de otra no pasteurizada. ¿Por qué? Porque el pasteurizado da sabor a la cerveza. O sea, la cocción, el calentamiento, por más rápido que sea, le da sabor a la cerveza. Obviamente, si voy a pasteurizar, necesito antioxidantes y un montón de cosas, pero el pasteurizado es un problema para muchas cervecerías. De hecho, nosotros nos acostumbramos durante toda la historia del siglo XX a tomar cerveza pasteurizada, lo que la hace, por un lado, mucho más duradera, pero además nos acostumbramos a ese sabor también. Ahora, con la revolución del mundo craft, descubrimos que había un sabor a pasteurizado. Obviamente las cervecerías industriales supongo que lo sabrían, para nosotros fue toda una novedad. Entonces, calentar la cerveza para destilarla también aporta esos aromas y sabores. Ahora, los componentes que tienen impacto en el aroma y el sabor, ¿se sigue escuchando la música, José? No tengo forma de hacer como para... José, probá de... There's nothing quite like the sound, color and flavor of a cold quality beer. La única opción que tenga, a ver, vamos a hacer así. A ver si ahora se calla. Si no se calla así, no tengo opción. Ya está. No hay más archivos de video, así que no hay más sonido. Muy bien. Entonces lo que yo decía es, si yo le voy a sacar le voy a sacar el alcohol, hay lo que se llama, que saben un poquito de destilación, hay algunos aromas y sabores que van... Bueno, Marcelo, vas a tener que poner mute. Gracias. Se escuchaba... Entraron no, sin darse cuenta. No pasa nada. Esas son las cosas del home office, sabemos que es así. Lorena dice que tiene sonido. No hay videos no puede, si tenés algún sonido, apretá F5 y volvé a cargar la página a ver si se mejora. Y si no, salí y volvé a entrar. Los anuncios. No tengo ningún video yo. No puedo frenar nada, no puedo hacer nada. Ya saqué los videos. Así que.
Ah, muy bien, aprecien, ahí dice acá el amigo Alexis que si aprecien, si refrescan, se arregla. Perfecto, sigo entonces. Diego, entonces, si Diego sugiero sacar... algo. Yo, Diego, sugiero esperar un minuto para que la gente se refresque con el F5 y así sí, le damos tiempo a todos y no se pierden nada. Así que esperamos un minutito, un minuto por reloj, aprieten F5, el sistema los va a sacar y los va a volver a entrar, es bien rapidito. Sí, yo voy a aprovechar a buscar un vaso de agua. Ya estamos para la cerveza. Bueno. Perfecto con F5. Se escucha bien. Sigo entonces. Bueno, entonces lo que decía es, si uno saca el etanol y también va a perder algún que otro sabor. Entonces, las cervezas producidas por estos métodos, si bien tecnológicamente y son de avanzada, e incluso las cervezas que producen son muy buenas, la complejidad de aromas y sabores de una cerveza tradicional comienza a resentirse también. Por otro lado, tenemos otro enfoque, que son las fermentaciones truncadas o frenadas. ¿Cuál es la idea de esto? Es, agarro un mosto, ¿sí? A baja temperatura, lo comienzo a fermentar a baja temperatura y cuando se alcanza el nivel deseado, ¿qué es lo que se, el nivel de alcohol deseado, qué se hace? Se pasteuriza, se filtra, se pasteuriza para sacar la levadura. Y lo que se obtiene es un mosto que tiene un porcentaje de fermentación, porque lo que nos interesa, en este caso, en la producción de cerveza, es la complejidad de aromas y sabores provenientes de la fermentación. Y no es solo algún que otro aroma que pueda yo agregar. Es complejo, es una red compleja, es una interacción compleja entre distintas moléculas que generan el aroma y el sabor a fermentación, el aroma y el sabor a cerveza. Y muchas de ellas están en concentraciones tan bajas que a veces es muy difícil componer una cerveza de esa forma. Algunos que tengan mi edad, que haya probado la Liberty, se acordará que era una cerveza que, si bien tenía sabor a cerveza, al final tenía gusto a mosto, gusto a grano, ¿sí? Y no hay forma, era horrible, dice Alejandro, bueno, y no hay forma de ocultarle ese sabor. De hecho, muchos de nosotros que vivimos en Argentina conocemos una bebida que se llama Malta Salta, que se supone que es mosto de cerveza a la cual se le agrega dióxido de carbono y se pasteuriza. Entonces, el sabor era similar a eso, un poco más diluida incluso. La verdad es que no, por algo no está más en el mercado. Muy bien. Este es otro método de producción y esta cerveza es muy interesante. En realidad no sé si llamarla cerveza, se hace por composición, es muy interesante. Se produce a partir de extractos o mostos que le van a dar ese aroma, ese sabor a mosto, pero obviamente en un nivel es muy bajo, porque lo que estamos buscando es complejidad de aromas y sabores, y luego hay que saborizar. Es lo que se conoce desde el punto de vista de la perfumería, o desde el punto de vista de las bebidas como el gin, por ejemplo, es una bebida producida por composición. ¿Qué significa por composición? Porque estoy componiendo a partir de aromas y sabores primarios, digamos, esenciales, el aroma y el sabor de un producto terminado. Obviamente esto sí es 0% de alcohol. Esta cerveza no tiene
no tiene alcohol porque no se fermentó. Pero obviamente está, tiene el agregado de un montón de chimichurris para alcanzar ese... Muy bien, Armando dice una cosa, es 0% cerveza. Estoy completamente de acuerdo, incluso en algunos países no se la considera cerveza, se la considera una gaseosa o una bebida a base de extracto de malta. El truco de esta bebida es ocultar esos aromas y sabores que no recuerdan a cerveza con otros compuestos que sí recuerdan a cerveza, como por ejemplo el lúpulo, el extracto de lúpulo y esas características. Muy bien. Otra aproximación a las bebidas sin alcohol es la utilización de microorganismos que, o por varios motivos, distintos motivos, no sean capaces de producir altas concentraciones de alcohol. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En el caso de, en algunos casos, por ejemplo, como dice ahí, solo fermenta en glucosa y no fermenta sacarosa ni maltosa. Glucosa, fructosa y sacarosa, y no fermenta maltosa. La cerveza, el mosto de cerveza tiene casi 15% tiene casi 60% de maltosa. Entonces, lo que vamos a tener es una cerveza con muy poquito alcohol, pero vamos a, porque la levadura fermentó, generó aromas y sabores, pero el problema que vamos a tener ahora es que nos quedan maltosa residual. Entonces uno pensaría que va a ser una cerveza dulce. Sin embargo, la maltosa no tiene el mismo poder endulzante, ¿sí?, que la glucosa y la sacarosa. Entonces va a ser un... ¡Epa! Entonces va a ser... bueno. Entonces va a ser... una cerveza que va a tener algún componente dulce. Tenemos que buscar cuál es la estrategia para producir una cerveza en esas condiciones. La otra cosa es que si tenemos tanta cantidad de maltosa en el producto final, vamos a tener que, ocultar de alguna forma los aromas y sabores que, como decía antes, no queremos o que no recuerdan a cerveza. Entonces, ¿qué hizo Fermentis? Fermentis lo que hizo fue buscar una levadura entre toda esta colección de levaduras no saccharomyces que no produzca alta concentración de etanol. Una de las cosas que fuimos a buscar es que no tenga, que sea, que no degrade maltosa, ¿sí? Que el componente aromático a fermentación sea muy fuerte y que si va a producir fenoles sea lo más bajo posible. Acuérdense que los fenoles son los que recuerdan al clavo de olor, al especiado, como en las cervezas de trigo. Muy bien. De hecho, acá, pero discúlpenme, dice que las cervezas con trigo o muy lupuladas andan bastante bien. ¿Y básicamente por qué andan bien? Porque ese carácter fenólico... Recuerden que hay, desde el punto de vista evolutivo, las levaduras tienen dos características ancestrales. Una es la producción de carácter fenólico y otra es la posibilidad de generar diastasa. Las levaduras cerveceras no lo hacen porque fueron domesticadas para generar ciertos aromas y sabores que uno quiere o que se seleccionaron como favorables. En otros lados, por ejemplo, aquellos que producen cerveza con trigo, el carácter fenólico es deseable, por eso se seleccionaron cepas que tenían esas características. Muy bien, recordemos entonces cuál es la, más o menos así en general, cuál es la composición de azúcares del mosto. Fíjense, yo les decía que tiene entre 10 y 15% de glucosa, entre 50 y 60% de maltosa, maltotriosa, algunas cepas de levadura cervecera son capaces de degradarla, otras no, y un 15 un 20% de dextrina. Entonces, si nosotros buscamos una cepa que no sea capaz de degradar todo eso que degrade solo azúcares sencillos, nos va a quedar una cerveza que va a tener casi un
no, el 80%, 85% de azúcares que en algunos casos pueden ser fermentables. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso que nos va a quedar. Pero también lo que queremos es que el componente aromático a fermentación sea muy, pero muy importante. Y acá empiezan a jugar varias cosas. Primero, nuestro laboratorio o nuestra colección o nuestros cazadores de cepas, llamémoslo de alguna forma, que son capaces de seleccionar entre distintas cepas industriales o distintas cepas que pueden tener características industriales, aquellas cepas con estas características que estamos buscando, ya sea en el cepario propio de Fermentis, en el cepario del grupo Le Safre o en algún cepario con el cual el grupo tenga algún tipo de contrato. Por otro lado, tenemos que ser capaces también de estudiar esa cepa desde el punto de vista industrial. O sea, ¿es capaz esta cepa de pasar por todos los procesos de industrialización que requiere este microorganismo? Por ejemplo, ser deshidratada. Además, después de generar, de producir cerveza, en un tiempo medianamente razonable. Y por otro lado, tiene que ser capaz de generar un perfil sensorial agradable y que recuerde a cerveza. Y ahí empieza a jugar el panel sensorial de Fermenti. Fíjense cómo todo, una maquinaria, se pone en movimiento para buscar una cepa. La cepa que se seleccionó es un Saccharomyces cerevisiae, acá Saccharomyces cerevisiae de variedad Chevalieri, se testió junto con otras muchas cepas, como por ejemplo Pichia cluiveri, Saccharomyces ludwigii, Torulopsa, bueno, no voy a leer ahí la cepa, sigo Saccharomyces ruxi. Pero interesante es que lo que se hizo fue hacer pruebas de laboratorio donde se generó un mosto, se fermentó, bueno, acá estamos el mosto, se fermentó, ¿sí?, a 20 grados, a 20 y a 10 grados, y luego se dilució, no me sé lo que quiero decir, bueno, se diluyó se diluyó ese mosto para estudiar las características sensoriales. Bueno, ya vamos a llegar a eso cuando quiero mostrarle. Muy bien, fíjense lo que tenemos acá. Voy a agrandar un poquito porque no veo. Gracias. Ahí está. Lo que tenemos acá son la producción de etanol, ¿sí?, de cada una de las cepas que se probaron, que nos da una idea de si nosotros estamos buscando una cepa para producir cerveza con alcohol, queremos que en estas condiciones produzca poco etanol, ¿sí? Fíjense, Torulopsa, Torulospora produjo un poquito más de 1% de alcohol a 22 grados. O sea, acuérdense que fermentamos a 10 y a 22 grados. Pichia también estuvo ahí en un y pico. Saccharomyces ruxi no llegó al estuvo en 6%, 7%. Y otra, fíjense, acá tenemos. Y esta es 01, también estuvo. Perdón, el nombre le pusimos Saf Ale LA01, porque me olvidé de nombrarles el nombre, porque ahora van a aparecer todo esto por ahí. Sí, fíjense, ahí arriba tiene aproximadamente 1% de alcohol en esas condiciones. En esas condiciones. Pero fíjense una cosa interesante. ¿Qué pasó con estas cepas, tanto con Torulospora del Brooke y con Saccharomycodes ludwigii? Son maltosas positivos. En este periodo de tiempo solamente produjeron esta cantidad de alcohol, pero eso no quiere decir que no van a producir más etanol, simplemente que lo hacen muy, pero muy lento. Entonces empezamos a tener problemas, si no vamos a pasteurizar, a tener problemas de que el producto se va a seguir fermentando. Entonces vamos a tener una baja atenuación. ¿Qué pasa con Pichia y Saccharomyces? Solamente degradan azúcares simples, pero el perfil sensorial que nosotros estamos buscando no funcionaba, dejaba cervezas dulces y probablemente con algún otro perfil que ahora vamos a ver. Sin embargo, esta que hemos seleccionado tenía, solo degradaba azúcares simples, sin riesgo de sobreatenuación, y el perfil sensorial era el que recordaba cerveza. Acá tenemos entonces, Torulospora produce cerveza maltosa y con perfil a mosto. Acuérdense que Torulospora
era esta de acá, que son maltosa positivo, lo mismo que sacaromicode. Pero además, sacaromicode produce DMS y algo como aplástico, si bien tiene un perfil frutado. Tengan en cuenta que solamente se analizaron dos temperaturas. ¿Qué pasa si fermentamos a otra temperatura? Nosotros como cerveceros estamos muy seteados para pensar que si aumentamos la temperatura vamos a tener una cerveza llena de off flavor. Bueno, habría que ver si es así, porque al momento que aparecieron las bike, se nos cayeron todos, se nos rompieron, se me van todos los libritos. Resulta que las bike fermentan muy bien y producen cervezas neutras a altas temperaturas. Entonces, bueno, ¿qué pasa si fermentamos alguna de esta alta temperatura o a más baja temperatura también? Sigo Saccharomyces produce muchos off flavor. Bueno, acá tenemos un caso. Pichia produce más ésteres, pero acuérdense que la concentración de ésteres también baja la tomabilidad de ese producto. Y SAF-Brew LA01 produce cervezas más... con un perfil sensorial que recuerda a cerveza, sin embargo, es post-positivo. Acuérdense que post-positivo es que produce aromas fenólicos. Ahora, el tema es cuán intenso es el sabor. Según nuestro panel sensorial, era ligeramente fenólico. Y entonces seleccionamos esta cepa. Fíjense que interesante también, muchas de las cepas fermentis, este es un árbol filogenético de la mayoría de las cepas industriales y entre ellas están las cepas fermentis. Fíjense acá, está también 01. O sea, dentro del árbol filogenético de cepas industriales, el portafolio, el portfolio de cepas fermentis está representado en todo el árbol filogenético, incluso hasta esta cepa, Saccharomyces de Chevalier. Ahora vamos a ver qué pasa cuando fermentamos mostos con Saccharomyces con 01, SAF-Brew LA01. Entonces, lo que se hizo fue fermentar en condiciones que recuerden una condición industrial. Acuérdense que para las ale, la tasa de inoculación propuesta por Fermentis es entre 50 y 80 gramos por hectolitro. En este caso seleccionamos 50 gramos por hectolitro. El mosto es un mosto estándar que se le pide a Weyermann, que tiene 15 grados plato, y no tiene acá, pero tenía una concentración solamente de amargor para balancear la cerveza. Lo que no se busca es aroma. Y se fermentó a 20 grados en este caso. Fíjense, 15 grados plato, 10 grados plato, 8 grados plato, 6 grados plato, la concentración de etanol. Cuando fermentamos tenemos 15 grados plato, en 60 horas, o sea que son más o menos 3 días, ¿no? 24, 48, 72, un poquito menos de 3 días, se alcanzó la concentración máxima de etanol. Podríamos llamarla atenuación, y no, porque todavía tengo azúcares para seguir fermentando. En este caso, por eso hablamos de concentración. Bueno, podríamos hablar de atenuación, pero una atenuación muy, pero muy baja. Nosotros estamos buscando una cerveza que esté por debajo de 0,5% de etanol. Entonces, fíjense, 0,5 está acá. Tenemos que trabajar en concentraciones. Acuérdense que yo dije 0,5% de etanol, la concentración de azúcares simples puede aumentar o variar con el mosto que estemos preparando. En realidad, la concentración de glucosa, existe una concentración estándar de glucosa, aunque parezca raro. Fíjense que decía entre 10 y 15 por ciento de glucosa al inicio de transparencia. Hay algunos estudios que muestran que no importa demasiado cuán alta sea la densidad del mosto, la concentración de glucosa se mantiene siempre dentro de los mismos parámetros. Bueno, nada, lo importante acá es que eso vendría a decir que durante la producción de mosto no se produce tanta glucosa y fructosa, sino que todo proviene
de la, del grano directamente. Pero no importa, volviendo a esto que tengo acá, lo que dice esto es que si yo quiero producir cerveza con 0,5 o menos de 0,5% de etanol, lo que tengo que hacer es trabajar con mostos de aproximadamente entre 8 y 6 grados plato. Fíjense que 6 grados plato estoy en 0,4. Acuérdense que un grado plato es aproximadamente, hay que multiplicar aproximadamente por 4 para la densidad específica, 6 por 4, 24, o sea que estamos entre 1030 y pico y 1024 más o menos, ¿sí? O sea, son mostos, no son mostos muy concentrados. Bueno, era medio de esperarse, ¿no? Veamos para el otro lado. ¿Qué pasa entonces ahora con la atenuación? Esto que yo decía, la atenuación obviamente va a ser muy baja, miren, entre el 13 y el 14% la atenuación. ¿Por qué es tan baja? Y bueno, porque en realidad de todos los azúcares presentes en el mosto, solamente esta levadura está degradando glucosa y fructosa. Entonces la atenuación es muy, pero muy baja. Fíjense que en 15 grados platos la atenuación es del 14%. Y en 6 grados platos la atenuación estaría alrededor de 12%, ¿no? Un poquito más, no, casi 12,8, 12,9. Entonces, entre 13 y 14. Sigamos a ver. ¿Qué pasa cuando estudio la composición de los azúcares que degrada la levadura? Acuérdense que DP es el grado, digamos, de polimerización del azúcar. DP1 es una glucosa, DP2, dos glucosas, DP3 y DPN, mucho. Entonces, cuando miramos el mosto, que es esto que está acá, inicial vemos que tenemos una concentración inferior al 5%, o 5 gramos por litro en realidad, de glucosa. Perdón, de fructosa. Glucosa es el naranja, tenemos aproximadamente, no sé, algo así como 10-11%. Maltosa, tenemos más del 60%, no llega al 65%. Y maltotriosa, estamos acá aproximadamente el 15%. Cuando, en un mosto de 15 grados plato, cuando ponemos la levadura en presencia de ese mosto, lo que observamos es que me queda que la fructosa se degrada completamente y que la glucosa me queda un pequeño porcentaje. Y el resto de los azúcares no son degradados. Obviamente, a medida que hago diluciones del mosto, la concentración de estos otros azúcares se diluye más o menos en la misma proporción. Cuanto más alto sea entonces, más concentrado sea el mosto, o sea, más azúcares tenga, más azúcares va a tener la cerveza final. Eso nos puede llevar a cervezas un poquito más dulces o incluso a tener más fuente de azúcares para otros microorganismos. ¿Qué pasa cuando me pregunto acá si existe alguna correlación entre la concentración de etanol y la densidad original? Parecería que sí, si uno mira así, hay una recta, parecería que correlaciona más o menos linealmente. Obviamente, cuando hacemos la correlación, vemos que hay una correlación positiva. Cuanto menor es el mosto, menos concentrado es el mosto, menor es el alcohol obtenido, ¿sí? O sea, que aumenta el mosto, aumenta el etanol, lo cual era de esperar. Es muy interesante ver esta recta tan recta cuando estamos trabajando con microorganismos, ¿no? Los estudios biológicos siempre generan un poco de variación, por eso es llamativo. ¿Qué pasa en cuanto al perfil sensorial de aromas y sabores? ¿Sí? ¿Qué pasa con los componentes volátiles que estamos queremos para esa cerveza?
Fíjense, el mosto inicial no hay nada, o hay un poquito de acetaldehído, ahí parecería, algo de alcohol isoamílico. Pero cuando empieza el mosto fermentado, lo que empieza a aparecer, obviamente, empieza a aparecer otros compuestos aromáticos. Fíjate, mira, acá tenemos acetaldehído, es alcohol que viene de la degradación de la valina, el alcohol isoamílico, el isobutanol de la valina y de la isoleucina, con aminoácidos del mosto. El amarillo es el propanol, otro alcohol superior, que no me acuerdo de qué aminoácido viene. Acetato de etilo, obviamente, si tengo poco etanol, voy a tener poco acetato de etilo. Y, bueno, etanol. Ah, y acá hay acetato isoamilo, la banana isolvente. Como tengo poco, bueno, alcohol isoamílico tengo bastante. Debo tener poco piruvato, no sé. Algo tengo poco porque no se forma mucho. O por ahí la levadura no es una cepa que produzca muchos ésteres. ¿Qué pasa con el diacetilo? Fíjense, cuando siempre en 8 grados plato, o sea, acá, cuando estudio acá, el acetaldehído está por encima del umbral de detección en nuestros ensayos. El alcohol isoamílico y el isobutanol están por debajo del umbral de detección. Y el caso de acetilo también está por debajo del umbral de detección. La pregunta que nos hacemos ahora es, bueno, el acetaldehído está un poquito alto. ¿Cómo hago para bajar el acetaldehído? Una de las opciones es bajar la temperatura porque estoy muy alto, o subirla si estuviera muy bajo. Cuando estudio la cepa creciendo a baja temperatura, a alta y a baja temperatura, lo que veo que tengo menor producción de etanol a bajas temperaturas, 10 grados. Y no hay demasiadas diferencias significativas en cuanto a la percepción de aromas y sabores, con lo cual, desde un punto de vista productivo, industrial, desde la cervecería, me conviene fermentar a mayor temperatura para aumentar la velocidad de fermentación y disminuir la posibilidad de contaminación. ¿Sí? Iba a decir algo sobre esto que no me acuerdo qué era, ya me acuerdo. Muy bien. Diego, perdón, creo que te conviene sacar la cámara. Yo estoy viendo, te escucho bien, pero a veces la voz es como que se alarga. No sé si es un problema mío, pero por las dudas saca la cámara. A ver, bueno, ¿estás ahí? Ahora sí. Estoy bien. Bueno, muy bien. Fíjense, entonces, después de estos experimentos, digamos, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, tenemos un pequeño carácter fenólico en nuestra cerveza. Hay que fermentar por arriba de los 10 grados, porque la producción de etanol la vemos muy disminuida, ya es bastante baja, la vemos disminuida, y encima, fermentación es larga. Tenemos azúcares residuales. Entonces, desde el punto de vista microbiológico, es una cerveza muy frágil. Sería deseable pasteurizar esta cerveza. ¿Sí? Yo digo deseable, pero en realidad debería decir que es obligatorio pasteurizarla, por dos motivos. Primero, piensen esto, si a ustedes se le contamina con otra cepa cervecera, digamos que no nos va a cambiar el aroma y el sabor, digo, no va a ser una contaminación que hace intomable la cerveza, pero la concentración de alcohol va a aumentar. Supongamos que se nos contamina con 0,5, 0,4, una contaminación cruzada. Lo que vamos a tener es un aumento de la concentración de etanol. Entonces, si estamos vendiendo una cerveza baja en alcohol, es fundamental que preservemos esa característica. Entonces, en principio, hay que pasteurizar. Y después hay que buscar cómo aplicar este producto de tal forma de que la cerveza que obtengamos sea cerveza. Y si tenemos presencia de carácter fenólico, evidentemente una cerveza con trigo debería estar bien. E incluso una cerveza donde pueda enmascarar el carácter fenólico con lúpulo. Eso quizás
De hecho, hemos probado cervezas con trigo y cervezas lúpulas. Yo he probado una IPA y la verdad que está producida con esta cerveza, la verdad que estaba muy bien. Marcelo probó ahora hace poquito otra, por ahí él nos puede contar un poquito más adelante. Muy bien, sigamos. Entonces, si tengo que pasteurizar, lo que quiero saber ahora es con cuántas unidades de pasteurización tengo que pasteurizar. Recuerden que una unidad de pasteurización se define como un minuto a una temperatura de 60 grados. Y las unidades de pasteurización, entonces, es esa fórmula que está ahí. El tiempo, bueno, elevado, ahí se me comí el elevado. Bueno, entonces, recuerden que hay dos formas de pasteurizar. Una es por túnel, o sea, se llena la botella y luego la botella pasa por un túnel donde se eleva la temperatura y esa temperatura lo que hace es matar microorganismos y luego se baja la temperatura para no generar ese aroma y sabor a cocido que yo decía antes. Y la otra opción es una pasteurización flash. Lo que se hace es, se pasa contracorriente el líquido a pasteurizar contra una corriente de líquido caliente, iba a decir refrigerante, pero es al revés, es un calentador, no es un líquido caliente, que calienta rápidamente a mucha temperatura, estamos hablando por arriba de los 70 grados, 71, 72 grados, yo en algún caso escuché hasta 75, pero por muy poquito tiempo. Como todo esto se hace dentro de equipamiento, intercambiadores de calor y muchas cosas, y un montón de otras cosas, lo que hace es que estas velocidades de calentamiento y de enfriado sean muy, pero muy rápidas. Ahora, el problema que tenemos es que la cerveza, una vez pasteurizada, tenemos que llenar la botella. Y ahí podemos tener otra contaminación. Entonces, desde un punto de vista práctico, las cervezas producidas con esta levadura deberían ser pasteurizadas en la botella y no con una pasteurizadora flash. ¿Qué hicimos entonces? Lo que queremos saber es a cuántas unidades de pasteurización hay que aplicarle a esta cerveza para no tener problemas luego que envasemos o querramos despachar esta cerveza. Según el manual de BBC, una cerveza baja en alcohol hay que pasteurizarla entre 40 y 60 unidades de pasteurización y aquellas sin alcohol entre 80 y 120 unidades de pasteurización. Las unidades de pasteurización implican calentar la cerveza por mucho tiempo o a mucha temperatura. Entonces, generan aromas y sabores que no queremos. Entonces, originalmente nosotros vimos que había que pasteurizar, hacer una unidad de pasteurización luego del envasado, pero dijimos, vamos a hacer una prueba para ver si es cierto esto que va a decir, que si es cierto o no es cierto, si podemos ajustar mejor las unidades de pasteurización a ser aplicadas. Entonces, lo que se hizo es fermentar un mosto con... yo estoy señalando como si tuviera un puntero, pero nunca tuve el puntero. Fermentar un mosto con Saft Brew LA01 a 25 grados, quedarnos con sacar parte de las levaduras y luego agregar T58, una levadura muy robusta de Fermentis, en distintas concentraciones, acuérdense que CFU es unidades formadoras de colonia. Acá lo que se cuenta son levaduras vivas, o sea, en una placa de Petri, en medio sólido, se cuentan levaduras que crecieron. La diferencia fundamental entre las unidades formadoras de colonia y las levaduras viables que contamos en el microscopio teniendo con azul de metileno es que una levadura puede, que el azul de metileno o los colorantes son tóxicos. Eso hace que la levadura pueda parecer muerta cuando la tiño con azul de metileno y la miro al microscopio, pero sin embargo tiene todavía capacidad de crecer cuando la pongo en un medio de cultivo. Entonces, las unidades formadoras de colonia son el gold estándar para determinar la cantidad de microorganismos viables en un cultivo, en una solución.
Perdón, tomé un vaso de agua. Entonces, se agregó a esta... se agregó a esta cerveza filtrada, fermentada con LA01, se agregó T58. En estas cuatro concentraciones, o sea, no se agregó nada, se agregó 10 a la 3. Acuérdense que 10 a la 3 quiere decir que tengo 3 ceros atrás, o sea que 10 a la 3 es 1000 unidades formuladas de colonium por mililitro, 10.000 unidades formuladas de colonium por mililitro, y 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Se pasteurizó a 63 grados en 4 unidades de pasteurización. 25, 50, 75 y 100 unidades de pasteurización. Y luego se volvió a plaquear, ¿sí?, para ver cuántas unidades formadoras de colonia tenía. Fíjense, para saber el tiempo de pasteurización es las unidades de pasteurización que quiero aplicar dividido, ¿se acuerdan que yo les dije que me había olvidado de elevar este número? 63 menos la temperatura a la cual voy a pasteurizar, que es esta. ¿Sí? Muy bien. Fíjense lo que vemos acá. Cuando pasteurizo, cuando aplico 25 unidades de pasteurización, que es el verde, siempre observo presencia de levaduras. Sin embargo, cuando a distintas concentraciones, bueno, acá no observo T58 porque T58 no agregué. Cuando pasteurizo 50 unidades de pasteurización, ya no veo, acuérdense que es el bordo este que está ahí, ya no veo presencia de T58 y de ninguna levadura en realidad en la cerveza pasteurizada. Eso nos da una información muy interesante que es, acuérdense, fíjense, la EBC, la European Brewing Convention, propone alrededor, acuérdense que cervezas sin alcohol son aquellas que tienen menos, tienen igual o menos de 0,5% de etanol. Entonces, entre 80 y 100 unidades de pasteurización. Nosotros propusimos inicialmente 100 unidades de pasteurización y luego cuando afinamos vimos que con 50 unidades de pasteurización era suficiente. Eso nos da dos ventajas. Una, que son menos unidades de pasteurización, es mucho más rápido todo el proceso, pero además el carácter acocido es mucho, mucho menos. ¿Sí? Si bien se genera, si bien se forman esos aromas, es muchísimo menos. Muy bien, como conclusión entonces de este producto, la tasa de inoculación, igual que cualquier levadura ale, entre 50 gramos y 80 gramos por hectolitro, temperatura de fermentación entre 15 y 25 grados, porcentaje de atenuación parecería estar alrededor del 15%. Si tenemos que proponer un método de elaboración, evidentemente cualquier método de producción de, tradicional de cerveza funcionaría. Yo he probado varias cervezas hechas con esta levadura y la que más me gustó fue, porque también podría fermentar un mosto más alto y diluirlo. Bueno, cuando se diluye una cerveza pierde ciertas características, pierde como cuerpo, no sé, no queda como la cerveza terminal. Cuando fermentamos mostos alrededor de 8 grados plató, entonces uno aprecia toda la potencia que tiene esta levadura para generar aromas y sabores y combinaciones nuevas de aromas y sabores. ¿Sí? ¿Por qué digo nuevas? Porque no es Saccharomyces cerevisiae, que produce una cerveza ale tradicional. Es otra levadura, y lo que estamos buscando es un producto que asemeje una cerveza. Desde el punto de vista de las cervezas que yo he probado, producidas con esta cerveza, por eso digo, Marcelo ahora probó una nueva y me gustaría que nos cuente después, lo que se obtiene es cerveza, no es un sucedáneo de la cerveza, es cerveza. Ahora, podemos encontrar algún final dulce, podemos
encontrar la falta de complejidad en el aroma y el sabor debido a la baja concentración de alcoholes superiores, por ejemplo. Entonces, todas esas características nosotros podemos balancearlas como maestros cerveceros con otra, con otras características. Por ejemplo, con otros cereales, por ejemplo, con lúpulo, por ejemplo, con procesos cerveceros que generen, como puede ser una decocción, que generen características sensoriales complejas. Luego de la fermentación, el pH está alrededor de 5,4, no presenta ningún aroma no deseado, salvo el carácter fenólico, evidentemente, si es necesario pasteurizar. Yo hasta ahora, en algunas pruebas que se hicieron, no se pasteurizó y se mantuvo en frío algunas cervecerías. Las dos que yo conozco que hicieron eso acá en Argentina, finalmente se les contaminó. Entonces, no es que se puso fea, sino que tenía más alcohol. No tiene sentido, no se puede reutilizar y no se puede refermentar. Sí, Napoleón dice que se produjeron sour beers con acidificación en la olla, con LA01 y con LP652, una bacteria, que van a hablar Napoleón y Marcelo la semana que viene, y Patrick, y no hay ningún problema. Eso quiere decir que la levadura es capaz de crecer a bajos pH. Alguien preguntaba si servía para una sour. Sí, sí. No tiene sentido refermentar, porque si pongo una levadura para refermentar, se va a comer la maltosa. Y si agrego azúcar como priming, aumento la concentración de etanol. Muy bien. Eso es todo lo que les puedo contar, y quizás sería interesante que Marcelo nos cuente de esta última cerveza que ha probado. Se fueron todos, me dejaron solo. Bueno, no solo les voy a contar, sino que la voy a degustar. Y lamento que no sé, Napoleón, si estás por ahí, si no vas a poner preguntas para contestar. A ver, sí. Hay una pregunta. Y veamos. ¿Vamos a prender la cerveza que se me enfría? Se me calienta, perdón. Alexis pregunta, ¿cuál sería la gran maceración? Malo, Marcelo. Ahí volvieron todos. ¿Ya se consiguen la...? Bueno. ¿Quedo hablando yo solo o ustedes se fueron? Sí. Me parece que no me escuchás, Diego. Te escucho perfecto. Bueno, sigo yo con la cerveza mientras Napo va haciendo un screening de las preguntas. Esta es una cerveza de Carbaj. No sé si alcanzan a ver bien, pero dice Free and Easy NA, es de Non-Alcoholic IPA. O sea, es... obviamente la plantean como una cerveza fácil de tomar, ¿no? Esta es una cerveza que la elabora una empresa que se llama Carbaj, que pertenece al grupo ABI, pero todavía mantiene su esencia craft. Fíjense, el color es realmente una IPA. A ver, vamos a agrandar para que Marcelo se vea, a ver. A ver. No sé si pueden ver bien acá el color, ahí estoy cambiando una luz. Que el color está buenísimo. El color es impresionante, es realmente un color de una IPA, pero bueno, eso se logra con el blend de maltas. Eso se logra con el blend de maltas, pero lo impactante es, el aroma es en la nariz es realmente impactante al principio, ¿no? Es realmente, desde el punto de vista aromático, es una IPA. Uno no se da cuenta que no tiene alcohol esta cerveza cuando uno la huele, ¿no? Tiene, no sé qué lúpulos tiene realmente, pero sí son frutas tropicales. Estamos todos esperando a ver qué dice. En boca es típico perfil de lúpulos que uno encuentra en Estados Unidos. Tiene, yo le siento algo como chicle, tutti frutti, guava, mango, un poco esa mezcla de lúpulos. Y en la boca es muy seca, es una cerveza, es impresionantemente seca, y pese a que tiene un cuerpo, porque tiene muchas dextrinas y azúcares, azúcares residuales que no son fermentados, pero no obstante uno la siente realmente seca y no hay absolutamente nada de gusto a mosto, que es una de las principales
consecuencias al fermentar este tipo de, a utilizar estas técnicas de fermentación, ¿no? Porque quedan tantos azúcares residuales que todavía mantiene la esencia de mosto, ¿no? Y esto es realmente muy, es muy poco lo que se fermenta de esto. Pero es realmente un producto impresionante y no tiene en absoluto el carácter fenólico o clavo de olor. Había una pregunta por ahí, que eso es el aroma, el olor que uno identifica con el dentista cuando le ponen la amalgama, ¿no? Eso es eugenol o el clavo de olor en sí. Bueno, no, absolutamente no se nota, realmente quizás si tiene alguna nota negativa es un poquito más, un poquito astringente al final, un poquito dura al final, pero yo personalmente me costaría diferenciar esto como un producto no alcohólico. Tiene por ahí un gusto a cartón, un poquito más en boca, pero es realmente un producto muy, muy interesante. O sea, que se pueden hacer cosas muy buenas con esta tecnología, evidentemente. El cartón probablemente tenga que ver con la pasteurización. Puede ser la pasteurización, no, pero no es el cartón de la pasteurización. Puede ser que también el vaso ya está, no haya estado muy limpio. Eso puede ser también. Nunca hay que descartar eso. Bien. Pero bueno, pasemos a las preguntas, Napo. Sí, por ahí preguntaban lo de los fenólicos y ya por ahí en el chat respondieron por ahí la pregunta. Preguntaban también lo de la centrifugación, Diego, que mencionaste. ¿La? La centrifugación. ¿Qué pregunta? Sí, que sí, que, o sea, ¿por qué la centrifugaba? No sé. ¿Qué era la centrifugación? ¿Qué sería lo del centrifugado? El sistema en realidad no está pensado exclusivamente para cerveza, sino que está pensado para producir, por ejemplo, el mismo sistema se usa para producir las pastillas de espirulina. La espirulina es una alga que está en medio líquido, entonces se calienta para evaporar el líquido y se queda con los sólidos. Dependiendo de la temperatura y de la temperatura y la cantidad de sólidos que tenga lo que entra en el sistema, lo que sale va a estar más concentrado y va a ser más sólido, digamos, por decirlo de alguna forma. Bueno, preguntaban sobre la... Solamente extraer el etanol y algún que otro componente aromático. No sacar un polvo de cerveza en polvo, digamos. ¿Sí? El único producto, que el único, los únicos dos equipamientos que están específicamente diseñados para descarboxilar bebidas. Lo perdimos a Diego. Bueno, no sé. Sí. Sí, que se consigue en Argentina, Marcelo, preguntan. No sé si estaban hablando respecto al equipo de centrifugación. Sí, de centrifugación. Pero por yo ahí tengo entendido que son equipos bastante, bastante costosos. Pero sí, obviamente hay empresas de ingeniería que obviamente ofrecen esta tecnología. Pero yo no la he visto mucho a nivel craft, realmente. Yo creo que a nivel craft la mejor solución es la solución biológica. Nosotros presentamos una solución biológica, pero no es la única, a través del uso de una levadura que obviamente fermenta una parte de los azúcares, pero uno también puede regular la maceración y de esa forma producir un mosto con menor porcentaje de azúcares fermentables. Hay varias estrategias, pero eso es lo que apuntan más a trabajar las industrias craft, ¿no? Todo lo que es inversión en equipamiento para hacer cervezas no alcohólicas es muy costoso para es mucho CAPEX para una pequeña industria, ¿no? Bueno, preguntaban también por ahí si está disponible en Argentina, en Perú, Sergio, tú, Diego, perdón. Sí, me decías la levadura. Sí. Perú y Argentina, preguntaban. Bueno, Diego puede decirlo mejor que yo. Sí. La levadura está disponible en Chile y Perú. Parece, en Chile. ¿Se escucha o no? Más o menos, Diego. Hola. Ahora sí, Dan.
Ah, bueno. En México, bueno, digo yo, en Perú y Argentina y Chile está disponible. En Argentina estamos tramitando los permisos. Está muy avanzado el tema, así que en las próximas semanas vamos a tener noticias. Y bueno, también en Paraguay y Uruguay, realmente no lo sé. Tendríamos que esperar a Diego, pero creo que también está. Ahí está. En Uruguay está en la misma situación. Vale, está un poquito más atrasado que Argentina, pero en cualquier momento. Y en Paraguay, supongo que no hay problema. Supongo, bien. Digo, porque no hemos tenido ningún requerimiento de Paraguay de esta levadura, por eso. Si alguien la pide, no hay problema. Y luego está disponible en toda Centroamérica, la pueden pedir, México, el Caribe, Colombia, Venezuela, Ecuador pronto. Acá dicen una pregunta, ¿podrían explicar cómo Fermenti llegó al desarrollo de esta levadura? Bueno, hay un programa de investigación y desarrollo en Fermentis que tiene muchísimas aristas, digamos, y sobre todo, primero hay un programa de investigación y desarrollo que la idea es mejorar continuamente la calidad del producto. Otra columna del programa es aplicaciones, nuevas aplicaciones con productos ya existentes, y una tercera columna, digamos, es nuevos productos. Y dentro de lo que es nuevos productos, hay un proyecto específico que es cervezas de bajo alcohol o no alcohólicas. Entonces, en ese aspecto, se están probando muchísimas levaduras, siguiendo esta estrategia de fermentar solo una parte del mosto. De hecho, se probaron varias levaduras no saccharomyces. La que se presentó hoy es la que mejor resultados hay, pero también estamos probando otras como Saccharomyces luigi. Hay muchas cosas y probablemente tengamos una segunda cepa para esta aplicación el año que viene. Y por otro lado, también se está avanzando con otro programa que es utilizar nuestro portfolio existente hoy por hoy para fermentar mostos que tengan poco porcentaje de azúcares fermentables, digamos, que se puedan controlar con la maceración. Son programas distintos, digamos, donde la idea es que provee la mejor solución para el mercado, ¿no? Claro, esa es la opción. Por ahí hablaban, Diego, que si se necesita oxigenar esta levadura en el mosto. Y como cualquier levadura, supongo que... A ver, acuérdense que las levaduras secas no son necesarias oxigenar en su primer uso. Obviamente, como cualquier cepa, una vez que creció y si le van a recuperar, sí. Pero en este caso no creo que sea necesaria. ¿Sabés que ahora es una buena pregunta esa? No sé. No, digo, te confirmo que son los mismos requerimientos que una levadura común. Sí. De hecho, acá tengan en cuenta que esta levadura trabaja muy poco tiempo, digamos, que no tiene realmente una presión muy, muy importante para llegar al final de la fermentación. Consume solo esa pequeña porción de azúcares que son la glucosa, que es realmente la glucosa, ¿no? Por lo tanto, no es algo, un trabajo estresante que tiene que hacer, ¿no? ¿Y por qué no se utiliza oxígeno? Porque las levaduras, cuando se crecen en las plantas industriales, se crecen en presencia de oxígeno con una en forma aeróbica, digamos, no hay producción de alcohol, y eso permite que las membranas estén repletas de ácidos grasos insaturados, ergosterol, que se producen en esas condiciones, ¿no? Por tanto, para cuando se inocula directamente levadura activa seca, no se requiere en principio oxigenar. Dice otra pregunta, ¿cómo sería la rampa de maceración del mosto en esta cerveza? Si me pregunta a mí, yo todavía no la probé esta cepa, en cualquier momento me hago una cerveza con esto. Yo estoy pensando en hacer dos cosas. Una, por un lado, es macerar a arriba de 70 grados o alrededor de 72 para tener la menor cantidad de azúcares fermentables posible. Yo no sé si voy a... Piense que soy un cervecero casero, así que no sé si voy a poder pasteurizar. Y lo otro que haría es hacer una decocción para aumentar el carácter a malta, el carácter aromático a malta,
y después fermentar. Yo haría eso, pero no sé si haría una rampa de temperatura, yo haría una maceración simple. No sé si sí, haría para esta más. Levadura es una maceración simple. Ahora, si pretenden generar un mosto de baja, digamos, de bajo porcentaje de azúcares fermentables, digamos, fermentarlo con una levadura común, eso ya es bastante más complejo, digamos. Ajustar la rampa no es fácil, digamos, tampoco hay una, depende de la malta, depende de un montón de factores, pero bueno, hay que hacer un pequeño trabajo de investigación ahí, ¿no? Pero son normalmente maceraciones que se hacen a alta temperatura, digamos, prácticamente trabaja solamente la alfa-milasa, entonces probablemente arriba de los 70, 71 grados, ¿no? Pero eso es otra estrategia, como también contó, estamos durante la presentación, ¿no? Claro, igual estrategias de maceración. Siempre y cuando no produzcas muchos azúcares fermentables, podés probar varias. De hecho, estoy pensando qué pasa si uno hace una cerveza con trigo y hace una rampa de un grado por minuto desde 55 hasta 72, por ejemplo. Son como 10-15 minutos que va subiendo la temperatura. No sé, habría que ver qué pasa. Yo lo que decía antes es eso. O sea, ahora tenemos una herramienta que es esta levadura para producir cervezas con poco alcohol o sin alcohol. Bueno, ahora, ahora viene la inventiva y la, no me sale la palabra, la creatividad del cervecero. ¿Sí? Alguien dice, bueno, una IPA de 8 platos, ¿no es con poco cuerpo? Bueno, hay formas de obtener cuerpo sin que sea fermentable. Entonces, nada, herramientas hay muchas. Fermentis propone una herramienta y algunas características. Ahora, ustedes saben que después los cerveceros con las herramientas en casi cualquier cosa. Si no, no existiría la New England. Venga, ni les va bien. Pero una cosita, digo, el que aclaro. Uno empieza la gravedad original a 8 platos, obviamente esto... Obviamente uno para una cerveza normal va a terminar con poco cuerpo, pero piensen que acá no se están fermentando una gran proporción de los azúcares. Eso claro. Hace que realmente el cuerpo no sea liviano al final de la fermentación, ¿no? Que es un poco algo que tienen que tener en cuenta para este tipo de cervezas, ¿no? Acá lo importante de este tipo de estrategia donde uno fermenta solo una parte de los azúcares es que no quede gusto a mosto. Y con esta levadura realmente eso lo hemos logrado, ¿no? Y también linkeo con otra pregunta que están haciendo ahí, ¿para qué tipo de cervezas se pueden probar? Mira, yo de todas las que probé en general, la mayoría son cervezas que tienen un buen componente aromático que proviene del lúpulo. No sé si es un tema de tendencia del mercado, que todos quieren hacer este tipo de cosas, o si es realmente donde mejor... encontraron la funcionalidad de este producto, ¿no? Evidentemente el lúpulo ayuda mucho a tapar quizás algunos aromas que uno asocia a mosto, ¿no? Entonces, por eso esto va muy bien con IPAs, con bien aromáticas, ¿no? Ahora, también la probé una vez en Europa de una empresa multinacional, una empresa muy grande, que hizo un producto con esta levadura y que respondía a una imitación lager, digamos, de bajo alcohol y una de trigo de bajo alcohol. Y los dos productos eran excepcionales. Y acá no estamos hablando de cervezas donde realmente había un predominio de lúpulos importante como en una India Pale Ale, ¿no? O sea que, bueno, es cuestión de ajustes, ¿no? No hay una receta milagrosa. Poder se puede, pero obviamente hay que ajustar las recetas, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Qué más? Otra pregunta podría ser, por acá dice que si se considera un proceso de fermentación completo. Qué difícil, qué buena pregunta. Sí. Para esta claro. Para otra no, y esa es la razón por la cual se tiene que pasteurizar, ¿no? O sea, esta levadura fermenta hasta donde puede. Fermenta los monosacáridos. Ahora, lo que queda ahí es susceptible de ser fermentado por cualquier otra levadura que esté dando vuelta por ahí. Por eso insistimos en que la pasteurización de este tipo de productos es importante. Claro.
una cosa que quería decir, que no tiene nada que ver con el mail que van a recibir ahora, por que agradeciendo la participación, al pie del mail está el link a la presentación. Eso, solo porque después... Dice que sí. Que si puedes comentar sobre lo que la remoción del alcohol para las cervezas congeladas. La verdad es que no tengo ninguna experiencia. La única experiencia que tengo es al revés. Es sacar el hielo que tiene, que no tiene alcohol, y quedarme con la parte alcohólica. Alguna vez hice una ice bock o una ice beer. La verdad es que al revés no tengo ni idea. No lo sé. Tampoco. Nunca escuché que se hiciera al revés. Quizás es pura ignorancia de mi parte, pero... normalmente el proceso se concentra en alcohol en base a un proceso de congelamiento, ¿no? Porque digamos que se forman cristales de hielo con el agua que tienen y se concentra la cerveza en la fase líquida, ¿no? Que eso se lleva al alcohol, ¿no? Okay. ¿Qué microorganismo es? Sí. Es un Saccharomyces cerevisiae de variedad Chevalieri. Ok, listo. Acá alguien te pregunta si hay que agregar dióxido de carbono. Sí. Sí, porque cualquier cosa que agregues, si agregas una levadura para refermentar, se va a comer la maltosa. Y si agregas azúcar, te va a aumentar el alcohol. Así que vas a tener que agregar dióxido de carbono. Sí, es extremadamente importante lo que dice Diego. Este producto no puede ser refermentado, ¿no? Porque si uno termina refermentando todo lo que hay, y bueno, eso es muy peligroso porque pueden explotar botellas, ¿no? O lata. Claro. Marcelo, pero la F2 es nomás azúcares simples, ¿no? Glucosa, fructosa y sacarosa. Y maltosa también. Maltosa también. ¿No? Sí, pues no se puede utilizar la F2 para refermentar este tipo de producto. Alguien pregunta si requiere descanso de diacetilo. Nico, si tenés diacetilo, sí. Si no, no. En principio no es una cepa lager que vos digas, bueno, fermento a baja temperatura, entonces hago un descanso de acetilo por las dudas. Acá tenés que ver a tu temperatura y hay una cosa que es importante con esta cepa, que es una cepa nueva para todos. Como dijo Marcelo al principio, nosotros Fermentis tiene un plan o un programa de búsqueda de nueva cepa, pero no puede probar, aunque quisiera, todas las condiciones que se le puede ocurrir a todos los cerveceros del mundo. Entonces es muy importante el feedback, o sea, este nuevo producto es para experimentar básicamente. Entonces, produce diacetilo en muy baja concentración, por lo menos en las condiciones que nosotros lo probamos. ¿Qué pasa si yo crezco esta levadura a 25 grados con 10% de malta melanoidina o 100% de malta Múnich? No lo sabemos. Tenemos pistas, pero no lo hemos hecho, entonces no tenemos resultados concretos. Entonces, es muy interesante este producto porque permite producir una cerveza baja en alcohol. Ahora, está todo por descubrir. Y eso es lo que lo hace interesante, más interesante todavía. ¿Sí? Entonces, hay que hacer descanso de diacetilo. Entonces, lo que hay que hacer ahora es poner a punto la técnica de detección de diacetilo para poder ver si es necesario hacer un descanso de acetilo. Digo, como descanso de acetilo, o ver a qué temperatura me funciona mejor para producir la menor cantidad de acetaldehído, o por ahí quiero generar acetaldehído para generar una capa más de aroma y sabores. Entonces, cada cervecero, cada escuela, y está esa la palabra, tiene mucho para jugar con este producto. Y eso es lo que para mí la hace... un gran producto. El único cervecero casero, autorización, ¿cómo resuelvo ese problema tecnológico? Como cervecero casero, bueno, me la rebuscaré con una olla, veré cómo la busco, cómo lo hago, porque de última no voy a vender nada. Como micro cervecero, bueno, tendré que buscar la solución.
¿Qué tipo de floculación tiene? No tengo respuesta para esa pregunta. ¿Vos sabés algo más? Sí, no tiene, en realidad no flocula, pero ojo, acá no hay que confundir floculación y sedimentación, ¿no? A la larga la levadura es un sólido que termina sedimentando, ¿no? Requiere un poquito más de tiempo, pero termina clarificando. La floculación lo que permite es que se formen agregados, aumenta básicamente el tamaño de las partículas y eso puede acelerar el proceso de sedimentación en algunos casos, ¿no? En algunos casos se puede ir a la superficie arrastrado por CO2, pero tiene más un comportamiento que se llama powdery, digamos, ¿no? Es una turbidez más homogénea que genera, pero después eso baja también porque termina sedimentando, ¿no? Perdón, Yuri. Bien. Sí. Manden leva, me ofrezco para probarla, dicen. Bueno. Bueno. Roberto, después te paso la presentación. ¿Se puede fermentar bajo presión de dióxido de carbono? Sí, claro. Esta levadura, la única diferencia es que no degrada maltosa. Después es una levadura común y silvestre. Entonces, de hecho, el único inconveniente que Andrés lo que dice es fermentar bajo presión para carbonatar sin agregar dióxido de carbono. Es una linda estrategia. El único inconveniente que yo le veo ahí es que tengo menor formación de ésteres. Cuando yo fermento a baja, con presión parcial de dióxido de carbono, produzco menos ésteres. Entonces, quizás acá no hay que ver, yo no tengo ni idea. Por ahí acaso sí quiero formar algún poco más de ésteres para generar otra vez aromas y sabores a fermentación. No lo sé, es una linda pregunta esa, me gustó. No tengo fermentador que pueda cerrarlo, pero ya es cuestión de tiempo. Linda pregunta. Bueno, si no tenemos más preguntas, ¿o quedó alguna pregunta, Napoleón? No, sería todo, Diego. Bueno, les agradecemos la participación y los esperamos el jueves que viene, que vamos a hablar de cervezas sour y todavía no tenemos mucha más información. Creo que es el miércoles, el día 9, ¿no? Para no confundir, es el miércoles que viene. Miércoles que viene, el día 9, está la presentación de Stowers. Vamos a hacer a explicar un poquito el proceso de kettle sour, cómo acidificar en olla, algunas alternativas, y también vamos a ver algunas historias de cervezas que sour, ¿no? Así que bueno, los esperamos el miércoles que viene. Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias. Cierto. Gracias, Marcelo. Gracias, chao. Te tenés que escribir para el miércoles, sí. A Bruno le estoy contento. Hasta luego.